Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, si estáis por aquí, cuando son las 21 horas y 3 minutos. Un saludito desde Paraguay, donde son las 3 y 3. Aquí en Paraguay, que se supone que estamos aún en invierno, y hoy tenemos 37 grados. Mira qué bonito, qué fresquito invernal. Me parece que más o menos estamos como vosotros por ahí. ¿Qué tal? Un saludo a los tres que estáis por ahí de momento. Como anuncié hace un ratito en Twitter, el programa de hoy va dedicado a Taito, a la grandiosísima Taito en los arcades. Vamos a centrarnos en esos primeros años de la consola, hasta 1989. O sea, las dos primeras décadas, de alguna manera, porque ellos empezaron a finales de los... bueno, a mediados de los 70, empezaron en el 73, pero en realidad, por tema de mame y tal, no podemos ver esas primeras máquinas, porque, como sabéis, en esa época se hacían esas máquinas electromecánicas, y esas son un poco complicadas de emular. Veremos alguna de las más antiguas. Y luego, bueno, iremos progresando hasta esos clasicazos de los mediados de los 80, finales de los 80. Ahí está Chesáez, ¿qué tal? Muy buenas. Lo dicho, hoy tarde noche de Taito. Taito, que es una empresa que, al igual que pasaba con muchas, es de fundación Yankee, es fundada por el señor Michael Kogan en 1953 como la Taito Trading Company en Tokio. Era una importadora de vodka y de vending machines, de expendedoras y jukeboxes, o sea, el típico aparatito ese que uno escuchaba los discos que quería escuchar, dándole al botoncito. Luego, en los 70, como todas, arrancaron en el negocio de las recreativas con muchísimo éxito, primero con esos híbridos de recreativas electromecánicas, y luego para pasarse a los videojuegos como conocemos ahora. Vamos a por el primero, el juego del pollito. Buenas. El juego del pollito supone... estamos hablando del New Zealand Story, por casualidad. Suponemos que sí, ¿verdad? Bueno, ¿y por cuál empezamos? Pues es un poco obvio, ¿no? Porque el juego tenemos que empezar por esto que aparecía en nuestros salones de recreativas de referencia, y nos quedamos todos con esta cara, hasta que echábamos unas moneditas. Vamos a ver si este tiene samples, porque no sé. Sí. Supongo que todos sabéis que el asunto de que se aceleren los matamarcianos, que es los marcianos, perdón, cuando están más cerca, se debe simplemente a una falla de programación. No está hecho adrede y terminó siendo una de las cosas más características del juego y por la que más se picaba uno con él. Simplemente es que como menos enemigos hay en pantalla, menos le cuesta mover al procesador, entonces va más rápido. Es que, madre mía, pero qué mala puntería la mía. Creo que ni la recreativa lograba disparar así entre marcianos. Qué bien se ve con el marquí este. Los colores, esta no es la primera edición. Como sabéis, la primera edición era completamente en blanco y negro y los colores se simulaban con una serie de celofanes en la pantalla
cuando quedaba uno era la auténtica Fórmula 1. Bueno, no hace falta que nos pongamos aquí a jugar durante horas al Space Invaders. El segundo juego no era más que una... El segundo juego que vamos a poner ahora no era más que una vuelta de tuerca al Breakout, que también le había funcionado a Atari. Esto se llama Field Goal y es de 1979. Es imposible que... Espera, que jugar ahí. Con el teclado es un poco mejor. Fijaos que es una pelota de rugby y como tal bota de una manera muy, muy, muy curiosa. Supuestamente lo que hay que hacer es meter gol. Taito, que sería quien le daría la vuelta definitiva al concepto del Breakout con sus Arkanoids. Esto ya era casi un pre-Arkanoid porque tenía el enemigo de alguna manera que rondaba por pantalla. No hace falta detenerse en exceso por estos tan antiguos. El siguiente es el Lunar Rescue, que es un juego que a mí personalmente me encanta. Todos estos juegos viejos, la gran mayoría, funcionan con samplers que se cargan aparte en MAME, algunos, hay otros que no. Este es gracioso. Primero hay que bajar. Sin que... ¿Qué me ha dado? Al pum, la estrella, no te jode. Y ahora hay que volver. Este es divertido. La. Fijaos que este tiene emulado el tema de los colores por capas, o sea, el celofán. Mirad, primera parte, ahí amarillo, cuando pasa por ahí. Buenas, Rescorza. Buenas, buenas, chicos, ¿qué tal? Venga, vamos a ver si bajamos uno de los difíciles. Es caída libre. Ahí está. Aquí estamos 12. Oh. Qué alegría. ¿Se me medio colgó o qué? A ver, lo. Me colgó el emulador, qué bien. Qué bien. Venga. Buenas.
Vamos a ver cómo salgo de esto. Oh, pues tengo una pantalla, pero a ver si puedo cerrar aquí. Uno que se cierra, otro que se cierra. Logré cerrar, menos mal. Bueno, vamos a volver a arrancar el emo. ¡Yee! ¡Despierta! Esos colegas que no echemos de menos JL. JL, ¿por dónde andará? Venga, vamos a por el tercer juego. Seguimos en los 70, 79 también. Es el Space Chaser, que es un juego de carreras, más o menos, que yo creo que se inspira ligeramente en un juego de Sega. A ver si sabéis a qué juego de Sega os recuerda. Aquí la gente se copiaba uno a otro. Y además, para mí que la nave es, no sé, la del Galaxian, pero apenas se parece, ¿verdad? Al Girón. Se mueve distinto. Es de control más directo la nave. Te diría que es más jodido esto. Pero me largo. Jodidote este. No tengo disparo, no tengo turbo, no tengo nada. Qué indecisión la mía, ¿eh? Cabrón, acelerado. Eso es trampa. En mi pueblo es trampa. En mi pueblo es trampa. Creo que ya sé qué pasa. Y voy a evitarlo. Se me cuelga cuando está en pantalla completa. Así que vamos a cambiar las default options para que la nave igualita que la de Galaxian, pero igualita. Aunque esta me parece que es anterior, creo. Bueno, vamos a ver default games. Running a window. Ahí está. Muy buena, Roster Coburn. Aquí estamos viendo jueguecitos de los señores de Taito, los primeros juegos de Taito. Siguiente que tenemos ya es de 1980, pero no os creáis que a nivel técnico las cosas habían mejorado mucho. Esto se llama Indian Battle. Y es, bueno, una batalla entre indios y vaqueros. ¿Qué esperabais? Es parecido, bueno, es un Space Invaders,
Ahora dirían que si que es inapropiado, seguramente. Supongo que eran indios contra vaqueros, que era básicamente lo que jugamos. El sonido es... parece el Space Invaders en muchas cosas, pero tiene musiquita. Inapropiado, bueno, menos inapropiado que el Costro Revenge, la verdad, pero... no sé cómo se pasa de round aquí. A ver... ¿qué era eso? ¿Un indio zombie o qué? ¡Cabronazo! Me coge. Muy buena, así 525. Me estoy dando cuenta que empiezo a la misma hora que el señor Speedy, o más o menos igual. Le he empezado unos 20 minutos antes que yo. Vamos a ver si nos sincronizamos, porque son dos streams muy parecidos. Ahí, si os fijáis, marca lo indios que me queda del mapa. Vamos a ver. Ánimo, ánimo. Quiero saber si el segundo nivel es distinto, aunque me parece que va a ser exactamente igual. 3. Venga, por favor, a 3. Menos mal. Ah, no, lo mismo. Falta canon. ¡Mirad! ¡Oh! Una diligencia sin caballo y sin gente. ¡Qué bonito! Aquí tenemos el primer juego con licencia de Taito. Y no sé si habrá sido uno de los primeros juegos con licencia ever. Esto es de 1980 y es nada más y nada menos que Lupin the Third, Lupin III o Lupin. Aquí tenemos hasta la instrucción y todo. Madre mía, parece un Spectrum. Para mí que había una copia de esto en Spectrum, ahora que pienso.
Es el Lupin, es... ¿Qué cachondo estos de Taito? ¡Hicieron al Arsenio Lupin! ¡Porque lleva capa! ¿Cuándo en la perra vida ha llevado nuestro querido Lupin capa? Pero mola los efectos ya, ¿eh? Uno se puede teletransportar. Magia, sin saber dónde cuerno va a caer. No, no es el saco. Ahora no llevo saco. Mira cómo lleva capa. Ahora cojo el saco y cambia ligeramente el gráfico y le desaparece la capa. Hablo que parece un bombero. Esa es la música de Lupin. Lo único que puedo hacer es desaparecer. El saco vacío puede ser. Puede ser. Sí, ahora que lo dices. Ajá, ya no tengo energía. Y sigo sin energía. ¿Cómo recupero la energía de desaparición? Ese ruido que parece el obrero poniendo una estantería en mi casa es el perro, ¿verdad? Los dibujos manga de Lupin son geniales, no lo siguiente. Mira qué pantalla más bonita. No sé a quién lleva a la cárcel, pero está cachondo el detalle. Aquí tenemos este juego de 1980 también. Se llama Space Cyclone. A ver a qué os suena. Si igual que el del el clon del de nuestro querido Hiton, os recuerda algo esto, ¿eh? Lo que no entiendo son estos enemigos que van subidos en una nube, ¿o qué? Es muy feo esto. Pero muy feo. Es una especie de primo del Fénix, pero... Phoenix Rip Off pone en la descripción. No sé si tan Phoenix. Bueno, digamos que es uno más de esos shooters por oleadas. ¿Qué marcador más curioso? Yo no sé si las nubes cuentan como enemigos. Ahí he pasado. ¿Qué? ¿Lesson Constellation? Dime que no me vas a dar una clase de constelaciones. Pues sí. Más o menos.
Muy simple parece este. Ahora el rayo ese fulminante a los Zeus. Joder. Si te cae encima. Es muy básico todo. Mira, otro marciano extraño. Venga, que ya estoy muerto, me queda una vida. Mola, sí, no sé, es entretenidito. Esto era Space Cyclone. Aquí tenemos a uno llamado Steelworker, el trabajador de la construcción. O paleta. Qué bonito ese marco. A ver, ¿qué cuerno habrá que...? ¡Uy, oye! ¿Qué es esto? ¡Un Pre-Lenin, señoras y señores! ¡De 1980! ¡Es un puñetero Lemmings! Ya sabemos dónde sacaron la idea. A ver cómo elijo las cosas. Reverse. No sé cómo hacer las cosas. Es que, como no me entero mucho, vamos a dejar que la demo haga la suya. Porque, a ver, ¿cómo elijo la peña? Ya está, game over. Venga, hazme. I want to see you. I want to see you. Que no. No quiero pues nada. A ver, esperad. Venga, demo otra vez, que me la estabas enseñando muy bien. ¿Qué sosez esas pantallas de Play Steelworker? Mirad. Yo movía por ahí, pero no lograba nada. Mira. Es que son los Lemmings. Es que son los malditos Lemmings. Se supone que hay que cruzar al otro lado sin caerse. Mirad. Ahí está. Se sube el ascensor. ¿De qué año es esto? Del 80. Del 80. Alucinante, ¿verdad? Ahora nos vamos al 81 y el color de verdad llegó. Llegó el color. El auténtico color. Mirad. ¡Oh! ¡Qué potito! Esto es una especie de... ¡Missile Command!
Madre mía, uno saca una pantalla quieta de esto en lo más oso. ¿De dónde está la acción aquí? Bueno, ¿qué os ha parecido la nueva consolita pseudo mini que ha presentado Atari? ¿Cómo la ves? Sí, sí, ahí está, se está diciendo, hemos pasado de Spectrum a CPC. Pues más o menos. Sí, funciona. Ahí está Rescorsa preguntando. Exactamente, es un estilo Evercade. Funciona con cartuchos de Atari. Parece que con cartuchos de 2600 y de 7800. La gente preguntaba por el 5200, pero 5200 no puede porque tiene otra entrada distinta de cartucho. Lo bueno es que funciona con esos cartuchos. Se van a vender juegos nuevos en cartucho también. Y lleva las entradas originales. Y van a sacar joysticks nuevos. Hay mucha gente que estoy viendo que va a comprarse los joysticks, por lo menos para reemplazar los que tienen hechos polvo en sus consolas Atari. Y bueno, no se pasa de cara. Tiene salida HDMI. A lo mejor está hasta potable toda la idea. Desde luego mejor que esa patraña que sacaron el año pasado la VCS. Esto es una cosa más realista con respecto al mercado. Y seguimos, como diría Chesaes, en el CPC. ¿Funcionan tus cartuchos 300 en uno? Pues a lo mejor sí. De hecho, ellos lanzan el cartucho que viene con los padres, creo que es de 6 juegos. Aquí tenemos una cosa Pac-Manera. Vamos a ver qué hay que hacer aquí. Coger los huevos. ¿Qué he hecho? Entender qué cuerno hay que hacer aquí. Tom Tom, el cangurito feliz. ¿Os acordáis del cangurito feliz? ¿En qué año estamos? Estamos en 1981. Y bueno, las cosas no es que se pasen de mejorar, ¿verdad? Broken Spires. Algo me dice que esto va a ser un matamarcianos en el que hay que disparar arañas. Pues más o menos, ahí está.
gentil? ¿De qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando exactamente? Y de la araña nos vamos a los pulpos. El cangurito, sí, el cangurito gentil. A ver, ¿qué cuerno es esto? ¿Se le gasta los turnos al pulpo? A ver. Esto parece interesante. Es un mini golf, pero con un pulpo. Cachondo. Lo malo es que no suena nada, pero a ver, arriba. Seguramente iba con algún tipo de algo para dar golpes, a ver. Iba con trackball. Llevan un trackball. Bueno. Venga, sigamos matamarcianeando. ¡Cuerno! A ver si vamos a tener problemas con el despegue. Nuevo followercito. Redom FM. Y ya somos 355, ¿eh? No, este despega solo. Menos mal. Pues, ¿os imagináis con ese tamaño gráfico? Hombre, esto sí es un fénix. Un Mooncresta, llámalo como quieras. ¡Joder! ¡La bola! Tan, 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 tan. Y este mola, ¿eh? Pero la música... Parece que solo... O sea, pensaba que solo tenía las notas del inicio. La noche del monte pelado, Dios mío. Pero desde luego es ideal para ponerte nervioso, ¿eh? Te sientes viejo, ¿eh? No puedo. Yo también, pero bueno. Oh, mirad, la nave va subiendo de a poco. Supongo que cuando llegue a la parte de arriba. Oye, pues me ha molado. Me ha molado, sí señor. Está bien el cacharrongo. A ver, voy a cerrar el Discord. ¿Qué más cosas puedo cerrar? Cosas. ¿Por qué no? Es innombrable que este se ralentizara. No puede ser. A ver, Space Seeker. Otro, más espacio, más espacio. ¡Uy! ¡Qué planeta más feo! Thank you.
¿Qué es esto? ¡Curioso es! Le daban a las músicas clasiquillas, ¿eh? Como si fueran naves del Reto Bermujú. ¡Eh! ¡Joder! No sé, al final se va a parecer más al Reto Bermujú de lo que pensaba. Pues déjame tirar otro. A ver. ¿Y con los planetas otro tipo de fase? A ver. Vamos a chocar con un planeta. No, ese solo me jode. Es muy jodido. Pero vaya si mola la idea, ¿eh? ¿Eh? No sé qué ha pasado ahí. Pero oye, original un rato. Las cosas como son. Aquí seguimos nuestro... seguimos con... currantes del mundo. Aquí vamos al que trabaja en los muelles. Dockman o Portman. Un poco nintendero, ¿verdad? A ver. La piedra no, el paquete. Evidentemente hay que volverlo a subir al barco. Venga. Cabrón. Y aquí vamos con el que se podría considerar el abuelo del comando, más o menos. Es el Frontline. Curiosamente tuvo mucha adaptación en ordenador, con distintas guisas. Pero este sí, podríamos decir que el abuelete del comando. Sí, un tema para programa. Juego de currantes, ¿verdad? Aquí está, el abuelete de comando. Los gráficos son curiosos, por decirlo de alguna manera. Joder, aquí uno se puede matar con su propia granada.
Pero me vas a decir que no es el abuelete del comando. Es jodidillo, ¿eh? El mame se controla con el análogo, así que supongo que la recreativa era algo parecido. Joder, que vienen por atrás esta peña. Hombre, Roster Cowboy se ha suscrito. Suscripción nivel 10. Muchísimas gracias, amigo. Como dirían por esta parte del mundo, que enseguida te dicen. No sé qué, ese amigo. A mí me da rabia que me llamen amigo. Este. ¡Mirad esto! ¡Atención! ¡Que uno se podía subir en un tanque! ¡Joder! Oye, pero esto es una pequeña maravilla de juego. Por lo menos podía avanzar lo suficiente. Aquí tenemos un clasicazo. La de partidas que me habré pegado a este y os lo he enseñado varias veces. En otras versiones. ¡El juego de Tarzán! A ver. Con grito y todo. Sin miedo al copyright, ¿eh? Ahora me va a joder YouTube cuando lo suba. ¡Hostia! Nunca mejor dicho. Pirate Pete, sí, esa era otra versión. Yo siempre preferista de Tarzán. Fijaos que el suelo tiene dos planos de scroll y todo. Cachondísimo Jungle King. Aquí este también tuvo muchísimas versiones. Yo por lo menos en la versión que le conocía era Locomotion. Pero aquí se llama Time Tunnel. No sabemos lo del Time por qué. Lo del túnel queda clarísimo porque es un juego de trenes. Nuevo followercito Ikaruga guión bajo shock. Nuevo followercito Ikaruga. La vaca, la vaca. Este es más arcade. ¡Ay, la hostia! No puedo hacer nada. Ah, sí, bueno. Me deja tirar para atrás. Todo un detalle.
Buenas, Icaruga, muy buenas. Saludos a los 16, hoy estamos viendo los primeros jueguecitos de Taito, desde los 70 hasta finales de los 80. Aquí, simplicidad, jugabilidad, básicamente. ¡Oh! Pues está bien, está cachondete, ¿eh? Me gustó. Aquí otro shooter extraño. En este caso del oeste, parecido al Frontline. ...1982 estamos ya. Noto que se controla, esperad, con el análogo. Qué perspectiva más rarezna, ¿verdad? Jodidos este, por Dios. No está mal, pero jodido, jodido. Por lo menos esta gente intentaban hacer cosas originales. Esto es una conversión licenciada y todo de El viaje fantástico, esa película de Fox en que unos científicos hacían chiquititos, chiquititos, chiquititos y entraban en el cuerpo humano. Lo curioso es que no se llame viaje fantástico, se llama Bioattack. Pero ya habéis visto que tiene licencia de Fox. ¡Oh! ¡Hay gatitos dentro de mi cuerpo! No, el chip prodigioso es otra. El chip prodigioso no existía aún. Esto es viaje alucinante. ¡Qué jodido! ¿Qué era esta? Venga, vamos a intentar una más. Viaje alucinante seria. El chip prodigioso es una comedia. Tenía un juego licenciado en Amiga también. Tenía un juego licenciado en... en Atari, en ColecoVision. Madre mía, la música. Que es el parece música de circo. Joder. Qué taladro mental. ¡Qué taladro mental, señoras y señores! Y seguimos con los scrolls hacia arriba. ¿Quién no se enamoró de Meg Ryan en esa película? ¿Verdad? Imposible no enamorarse de Meg Ryan en el chip prodigioso. Lo mismo que no enamorarse de Helen Slater en el bodrio ese de Supergirl.
o en El secreto de mi éxito. Este se parece un poco al Let Storm, ¿no? No sé por qué es el logo de Atari, pues el juego es de Taito. A lo mejor el que hizo el fondo, a lo mejor hay alguna versión licenciada de Atari. Venga, siguiente. Aquí tenemos un voleibol más o menos en 3D. Se llama Yosei Voleibol. Sí, Roster Cover es la que sale en la peli de Flash, exactamente. ¡Oh! Voleibol encima femenino. Joder, me parece que esta no es la mejor perspectiva para jugar a un juego de voleibol. Toma. Esto es evidentemente más viejo que el Super Spike. Nunca me he terminado de llamar a mí los juegos de vóley. Oh. Mira, un set ya y a la puta calle. Es. Fijaos, este es curioso. A lo mejor alguien ha tenido este juego en Spectrum con otro nombre. O en Amstrad. A ver si os suena de algo. Y era la segunda parte de una. En la primera parte copiaron un juego de Nintendo. En la segunda parte copiaron este juego de Taito. ¿Os acordáis del Kong Strikes Back? Bueno. Venga. Joder. Pues tan jodido como un juego de Ocean. Chunguísimo es. Hoy en día dirían, un plataforma Souls-like, por lo jodido. Nosotros le podríamos decir un plataforma Spectrum-like o Elite-like. Jump Coaster. Y ahora uno con otro del oeste. Mira, este por lo menos parece cachondito. De Team Star. Estrella de lata. Mira, qué dibujo más mono. Y Karuga Shock dice que el primer juego que jugó en 48 fue el Finder Skippers y el Jetpack que venía con el ordenador. Y el Jetpack, sí señor, y el Cookie. Y venían con ese pack. En Vestronica era, me venía también el Flight Simulator, el Checkered Flag.
Uy, a ver. ¿Cómo no mueve? Ahí está, con el analógico. ¿Tú también eras Ikaruga de lo que se tragaba, de lo que se tragó enterita la cinta del Horizontes? Y ahí viendo el breakout ese triste y lamentable. Venga, vamos a hacer otra, ahora que... No teníamos nada más, ¿verdad? Yo con una tele en blanco y negro de esas portátiles que tenía mi padre guardada por algún sitio. La tele en color solo era una cosa que se podía usar los fines de semana cuando se iban mis padres por ahí a la torre o así, que no quería irme. Y ahí secuestraba la tele grande, una pedazo de trasto de Vanguard, de esa de 20 algo, 22 pulgadas me parece. Menudo muermo de tele. El solo girarla para conectar al Spectrum atrás. Un Robocop. Pero jodido este, ¿eh? No podemos saltar ni en... lateral. Aquí tenemos otro juego deportivo y este en concreto es de Water Ski. Se llama Water Ski. Toma, hostia. Es como el B-Mini Room de Mega Drive, con vista aérea y más jodido. Madre mía, esta gente en serio querían que la peña se gastara las moneditas, ¿eh? ¡Qué cabrón! Es como el Aquaplane de Spectrum, pero... ¡Madre mía! ¡Kabumba! Muere ya, última. Chondo, pero jodido. Venga, última. Ya está. Me morí. ¿Cuándo se terminan las vidas aquí? Parece que no hay fin de vidas. ¿En qué año estamos? 1984. Y hay juegos que los he obviado por razones obvias, porque ya los había sacado en demasiadas versiones. Por ejemplo, no veréis el Elevator Action, que ya os saqué en todas las versiones, pero sí podéis ver este, que es como un primo hermano del Elevator Action. El Bembero B. Bembero B. Que llevamos, no sé, una especie de tortuga ninja. ¡Ven, pero ve! ¿Cómo apago el fuego? No me tocó una tómbola, pues algo así, ¿verdad? Y un superhéroe. Fijaos que ha salido de una cabina de teléfono. Ahí está el botón del fuego. ¡Ven, pero ve, sálvame! ¡Oh!
Jodío, jodío, jodío. Muy jodío. Chulo, pero muy jodío. Definitivamente. A ver. Segundito. Venga, una especie de cosa de bicicletas. Sí. No es coña. Aquí mi madre, no os lo perdáis, mandándome fotos de paellas que ya me mandó otro día. Es la super conversación de WhatsApp. Tu madre te envía foto de paella. Vamos a ver esto. Por algún motivo me parece que es parecido al bici Pues for tires. ¡Sí, señor! Okay. De paellas cocinadas, no, de paellas cocinadas. Casi llegué a la meta. Bueno, cachondete, no está mal. Y aquí tenemos el primer juego estilo Olimpiadas que sacaron la peña de Taito, que es jodidísimamente jodido. Atención, porque no vais a ver más de la primera prueba. Ya os aviso. Buenas noches, Taco Panza. Muy buenas, buenas, buenas a todos. Somos 17 ya por aquí. Ya veis. Imposible. Ahora vamos a intentar una vez más, pero... sí se ve bien, pero...
que no me entra ni una, ni por casualidad. Z80 el rival. Si me pega una paliza, yo soy el de la pelota roja. Ni de coña me entra nada. Tengo que meter 10 bolas, imaginaos. No, no, fuera. Aquí tenemos un intento de hacer un juego de tenis en 3D. 1984 ya. JL, si tiene intención de hacer programa. Pues no sé. No sé, no tengo ni la más remota idea. Mirad, esto tiene voz y todo. Oh. No me quiero arriesgar ya a decir nada, porque luego... Bueno, ¿con qué? A ver. No. ¿Con qué saco? Ahí, a ver. No sé. Cuando le toque a él, ahí empezaremos a jugar. Ahí. Oye, pues sí. Se acerca y se aleja. Justo está diciéndonos Artia que los saltos gráficos son brutales con cada juego. ¿De qué año es? Pues estamos en el 84 aún. Mira, mira, mira. Con mareante, mira, que es el escenario que se mueve en vez del personaje. Bueno, extraño, extraño. Seguimos en 1984 y esta aquí es un algo hangoniense, sin muchas pretensiones. Se llama Kickstart. Kickstart. Yo este lo he visto en muchos sitios en su momento. Ahí va, un botón para cambiar cada marcha. Por algún extraño motivo, encontrarme barriles en medio de la carretera me recuerda a Paraguay. ¿Sabéis por qué? Os voy a contar algo muy cachondo. Aquí, la ciudad está llena de baches y de agujeros. Porque es un desastre, no se hace mantenimiento, no se tapa nada. Y cuando hay agujeros muy grandes, los vecinos suelen poner cosas para señalizar el agujero y para que la gente no se caiga en el agujero. Entonces, por ejemplo, aquí a una manzana de casa hay un palo clavado así con una cruz que señala donde hay un agujero. Imaginaos, no, no, si yo cuando digo que vivo en una puñetera urbanización o en un pueblo, no lo digo porque sí. Aquí un juego de cochecitos con gráficos muy chiquititos. Vamos a ver. ¡Cómo mola! ¿Qué era yo?
No tiene sonido puesto. ¡Qué cachondo! ¿Eh? No sé si veis que en vez de poner gas, en la gasolinera pone gus. Yo no sé si estoy corriendo con un coche o estoy caminando con un coche. Pues se controla igual que un spray de caminar. Curioso, pero no lo suficiente para perder más tiempo. Aquí tenemos, digamos que de todos los que hemos sacado, es el primero que tuvo varias conversiones a muchas cosas. De la mano de Ocean. Era el Legend of Cage. Hablando de saltos gráficos. Tiene todo el drama de una película china de ninjas que vuelan a lo Tigre y el Dragón, pero es un juego muy raro. Pero os dais cuenta que cualquier cosa convertían de Arcade Smash Hit, no sé qué, no sé cuánto. Esto podría ser un Arcade Smash Hit. Encima la versión de NES es absolutamente insufrible. No se puede ni jugar. Ahí va, qué salto ha pegado cuando se ha muerto. Ah, es que hay un número X de ninjas que matar en cada fase. Y cuando los matas ya pasas. ¡Ah! ¡Uy! No, hace una cosa muy rara la recreativa esta. Que no venían los recopilatorios de 1000 en uno, ¿verdad? Aquí tenemos el primero de lucha. 1985. Que es un juego que le distribuyó Taito, pero está diseñado por Taiyo. Taiyo System. Al estilo el Kung Fu Master de Data East. Desarrolladora vegana. Venga, ya termina las instrucciones, macho. Todo el tutorial aquí. Venga, macho. Venga. Pum, 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 pum.
un poco a lo Yer Kung Fu, ¿eh? Solo que al parecer me da más puntos. O directamente le quita la energía si le doy la hostia donde me señala que tengo que darle. Ahí viene puntualmente el señor Methodologic. Spidey. Buenas, buenas. Buenas a todos. Aquí viendo los primeros juegos de Taito. Spidey, ¿tú tienes hora fija de programa? Porque podríamos sincronizarnos más o menos para no solaparnos tanto. Para que la gente nos pueda ver a los dos. Bueno. Siguiente jueguico. Tenemos un juego de pistola. Se llama New York Captor y es el primer juego de pistola de Taito. Tiene cameos de los monstruos del Chuck and Pop. Curioso, curioso, curioso. Vamos a ver este New York Captor, a ver si me... Creo que ya me lo había preconfigurado. Que no me he configurado la tecla empezar. A ver. Estar. Ah, mouse botón 2. Bueno, usted perdone. Esto es anterior al Operation Wolf, por supuesto. Si es porcino el que ese de ahí, o es un niño real, el Manneken Pis ese de ahí. Pues no sé. No se puede parar las cosas, no hacen nada. Qué buena gente, me cargan la pistola sola. ¿Sabes que se parece mucho al Gangster Panic de Master System? ¿Verdad? Muy, muy Gangster Panic. Aquí tenemos un ping pong de 1985.
el juego de, Dios mío, el nombre, o sea, por favor. Ya, ponle otro nombre, no le pongas Ping Pong King. Ping Pong King, Ping Pong King, Ping Pong King. Qué cachondo. El bucle que de ping pong king. No entiendo nada lo que dice este señor. Pues no está mal, ¿eh? Yo creo que será posterior al de Konami. Pero está muy chulo este, ¿eh? Un sé por qué no tiene pingüino. ¡Llévate! ¡Sube! Parece que tiene prisa el juez. ¡Llévate! ¡Sube! Ay, Dios mío, la animación del flacucho ese. A ver, vamos a mirar en un segundito. El ping pong de Konami. Ping pong de Konami, ping pong de Konami. Vamos a ver de qué año es. Ping pong. Es de 1985. ¡Oh! ¿Del mismo año? Pues sí, exactamente del mismo año. Habría que ver en qué mes salió uno y otro. Mientras tanto, bueno, hubo muchos, pero vamos a poner uno de esos regresos de el Space Invaders. En concreto el que se llamó Return of the Invaders. Este es, tiene unos gráficos más feos, pero más feos. Cabrón, rebotaste. Previo al Super Space Invaders, pero la verdad que se parece ya bastante, ¿eh?
Seguimos 1985. Esto es Samurai Nihonichi. Ya suena buble. Otro que no voy a poner porque ya. He puesto demasiadas versiones. Si sobra tiempo. El típico me agobia a la gente por todos lados. No me puedo ni mover. Pero como es una recreativa te jodes. Todo está hecho para que te maten. Kung Fu Master con el Fresh grandote, sí. Samurai Master. Eso es un cuervo vestido de botones, lo que me está jodiendo. Joder. Qué cabroncete, ¿no? Aquí tenemos uno matamarcianos en 3D. Uy, qué Indiana Jones me han parecido esas primeras notas. Aquí un primo del Afterburner, pero me parece que es más prehistórico. ¿Qué tiene que hacer eso? Marea un poco el efecto del agua, ¿verdad? Parece que tengo que hundir ese como objetivo principal. Pero es que no es fácil. Mareante el tema. Aquí tenemos uno curioso porque usa cuatro pantallas. Habrá sido todo un show ver este juego. Fijaos, la distribución que tiene es muy curiosa. Había uno de Sega de coches que también era varias pantallas, según creo recordar. Madre mía. ¡4 de 4! ¡Oh! ¡Congratulations! ¿Para qué? Oye.
Este es muy, muy, muy... O sea, el Will... Madre mía, qué derrapadas me pega. Pero frena un poco. Dios mío. No, 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 no. Se va demasiado esto, no, no se puede. No te puede, no te puede. Y aquí tenemos uno que yo cuando lo vi en, creo que lo vi por primera vez en NES, dije, oh, mira, un clon del Bubble Bubble de Taito. ¡No, señores! Este es anterior al Bubble Bubble. Así que perfeccionaron la fórmula. Pero este es el Bubble Bubble original. Y mirad qué igualito ya es. Me recuerda muchísimo al Rotland este. Por eso de llevar brujita, entre brujita y hada, ¿verdad? No hay mucha diferencia. No es más fácil, ¿no? Que el puzzle buble. Para mí que está la distribución de algunas pantallas es igualita. Ah, quería coger eso de arriba. Venga, sube, cabrón. Puedo tirar cosas de lo alto, a ver. Sube. Quiero coger eso, así que me disculparás si te dejo cabrearte o lo que sea. Ah. ¡Eh! ¡Burbuja, señores! ¡Ahí está la burbuja! Definitivamente hay muchas ideas para el puzzle buble que salieron de aquí. Aquí tenemos uno de los grandiosos shooters de Taito, que en realidad estaba desarrollado por Toaplan, y es mi puñetero vicio. Como os conté en Retro Paper, este juego queríamos convertirlo con un amigo a Spectrum. Ilusos. Hombre, me ha pasado lo mismo que siempre me pasaba, que cuando no empezabas a jugar, que no sabías cuál era el botón de bomba y era lo primero que pulsabas. Grandioso Tigerelli, que por cierto, la versión de NES no está nada mal, pero que nada mal.
Me encantaba eso de que se pudiera destrozar muchísimas cosas del suelo y que tuviera cosas escondidas. Como por ejemplo este de aquí, a ver. ¡Ah! Aquí te estáis diciendo que muchos de estos juegos están en la Taito Egret Mini, que no lo sabemos porque somos pobres. Claro, porque además, como en el caso de Chesaes, parte del atractivo de su bar, además de las cosas que de las tapas que da el amigo, son sus mini recreativas. Entonces el tío se lo sabe todo porque tiene repleto de mini recreativas el bar. Cuando vais a Logroño, tenéis que pasar por el bar de este hombre. Ahí, aún me acordaba del punto donde había que ponerse para joder todos los tanques de una sola bomba. Ese era la vacilada máxima. Una bala por... ¡Ah! Grandioso juego. El Tiger Ellie. Venga, he dicho que no lo pondría. Pero qué cuernos. Una cosa que tenía maravilloso este juego es que en cualquier momento el segundo jugador podía meter su monedita y empezar a jugar. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo una música tan sumamente corta como la del buble buble no se hace pesada? Porque mira que es corta la cabrona. A partir de este juego, me acuerdo que con mis amigos teníamos una coña de ese señor que sale en todos los juegos que se llama Hurry Up. Si mis amigos sean invisibles. Pero ¿verdad que la música no se hace pesada? A pesar de que es corta la maldita. Que el juego en total debe tener dos, tres músicas. Por lo menos lo solucionaron con el... con los consiguientes juegos de la saga. A mí me molaba mucho la versión de Spectrum de esta musiquita. Más bueno, tenía la musiquita del modo de cuando había la historia, pero básicamente... Roster Cowboy, buen provecho. Dice que se va a cenar. Dice que se va a cenar. Otro clásico que tenía que estar aquí y que habrá sido la hostia. Yo lo he visto en su momento en el Tibidabo, en su formato original, con todas las pantallas. Y era esta bestiada. Aquí va a quedar muy, muy estrechito. Pero la verdad es que se ve venir los aliens desde el quinto cuerno. Las musicazas de Zuntata.
No, los Darius, como decís, ni con pantalla 16:9, no. Es... ¿Sabéis qué? ¿Cómo se vería bien esto? Con un proyector. A lo mejor. Por lo menos ahí sí puedes jugar al tamaño grande, ¿verdad? Digo yo. Qué musicazas que hacían esta peña, ¿eh? Sí, yo podría jugar aquí a dos pantallas, supongo, pero... Se me da todo. Venga, un futbolito, que no me he puesto ninguno. Kick and Run. Menos, más básico el nombre. Argentina-Japón. Qué mal. Cheerleaders, por supuesto. Todo el mundo sabe que hay cheerleaders en el fútbol. Esto era cuando los japoneses aún no tenían ni zorra idea de fútbol, me parece. Parece que un Kunio Kun esto. Joder, ¿dónde estaba mi portero? ¿Dónde estaba? Dios mío. Me gusta la música. En el Tibidabo estaba a tres pantallas el Darius. ¡Ah! ¡Qué gol más idiota! ¡Pero lo he metido! Como el que me acaban de clavar. Ah, la Ninja Warriors. La Ninja Warriors a mí me encantó como la conversión de la gente de Sales Curve, de por lo menos de Amiga. Intentaban, dentro de lo posible, conservar la proporción de la pantalla alargada, ¿verdad? Y bueno, quedaba muy cachondo. Este se versionó en Spectrum. Es un juego muy raro. Era raro en Spectrum, es raro en Recreativa. El Greg Gurianos. ¿Os acordáis del Greg Gurianos? Nuevo followercito de Bill Nesher. Siempre saca Bruno que el Greg Urianos, el de Astra. Pensad que la segunda parte de esto es el Hypodrome.
Buenas, Evil Nasher. Sí, habrás llegado de Methodologic. Aquí estamos con los juegos de Taito de la primera época. ¿Eso quiere decir que va a haber un segundo programa con juegos más nuevos? No os preocupéis. Esto es, por si alguno no lo sabe, el Por un puñado de juegos. Un poquito más de sangre, la verdad que habría molado. Sin duda habría molado. Otro clasicazo que, si viene a de Tecnos, nosotros lo tuvimos a través de Taito, incluida la conversión de Imagine. La famosa patada en los cojoncillos. Get lost, punk. Esa frase es muy Clint Eastwood, la verdad. Aquí tenemos el Solar Warrior, también conocido como Shine de Slena, también conocido como Soldier of Light. El juego del que los amigos de Dynamic se inspiraron ligeramente para hacer el Game Over. Y lo único que no tenemos de momento, granadas, por lo menos. ¡Anda! Joder, la caída con más mala pata de la historia, la mía. Lo he dado dos veces. ¿Dónde está el stat? No me hacía ni puto caso.
siguiendo con los matamarcianos famosos, aquí tenemos no la segunda parte del Tiger Ellie, pero a mí este me encantaba también. El Tokyo Scramble Formation, otro juego que tampoco tuvo muchas versiones a consolas ni a ordenadores. ¿Cuándo me ha dado ese? Ni lo he visto. Dependiendo de la formación que tengamos, a ver si pillo alguno, puedes atacar a los de enemigos de suelo, los enemigos de aire. La verdad es que es muy bonito este juego. Ese detallazo de las nubes es una pasada. Que fuisteis todos. Y otro clasicazo, por supuesto. Si uno pone uno, tiene que poner el otro. Este sí tuvo versiones y relativamente competentes. Esos tanques, para mí que eran más o menos recauchutados del Tiger Ellie del primer juego. Muy buenas, Nómada Viajero. Hoy estamos viendo juegos de Taito de la primera época, pero estamos ya a más 86 por ahí. Hemos empezado en el 79.
Nuevo followercito Nómada Viajero. Gracias, Nómada Viajero. Somos 358 ya, ¿eh? No está mal, no está mal. Por cierto, si queréis ver los programas viejos, la gente que me sigue ahora, y o ver las secciones sueltas o todo eso, acordaos que tenéis el canal de YouTube, que está en el puesto en el perfil de Twitch, donde están absolutamente todos los programas, los 61 programas de el blog de Punisher Live, muchísimos vídeos de juegos viejos, publicidades, los programas de Por un puñado de juegos, los Musicón, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenéis en el canal de YouTube, que buscáis el blog de Punisher, enseguida os saldrá. O si no, como he dicho, está en el perfil de Twitch. Que además estamos a un pasito de los 1000 suscriptores. Estamos en 892. Rainbow Islands, primera versión, a ver si tiene. No, aún esta no es la música. ¿Sabes que yo tenía una versión de Amiga? Que era una beta, que tenía la música del Over the Rainbow. No el susodicho Over the Rainbow. Esta Over the Rainbow a medias, pero esta es la que se quedó ya. Claro que sí, Nómada Viajero, por supuesto. Tenemos que apoyarnos todos, todos los que nos dedicamos a lo mismo, ¿verdad? Señor Hurry, el de todos los juegos. Que viene el agua. ¡Pim! Ya nos quedan poquitos para llegar al último juego de 1989. Seguimos en. Ahora estamos en 1987. ¿Y qué juegazo de la hostia salió en 1987 que formaba auténticas aglomeraciones en las recreativas y que la gente alucinaba con sus músicas? ¿Eh? Y que lo hemos sacado en Musicón. Venga, venga, venga. Pues este. Of course. A mí me parece muy curioso que este juego tiene cutscenes de cuando en cuando. Qué feo que eres. Suatsa. Qué preciosidad que es este juego. Y qué bien sonaba la música, madre mía, en la recre. Thank you.
Hasta luego, nómada viajero. Gracias por pasarte por aquí. Venga. Oh. La mejor publicidad de este programa para comprar la Egret, ¿verdad? Pues tan... Pero la Egret son más... Estos nuevos, ¿verdad? Del System FZ y eso. O hay viejos viejos también. Este sí, ¿eh? ¡Y está el segundo también! ¡Dios me libre! ¿Te gusta el Rastan 2? Dios mío, no. Yo lo odio. Empezando por esa animación absolutamente ortopédica. Que el... Los gráficos son demasiado grandes, no sé. Odio. Y no escuchas el wilderness, como aquí. ¿En qué lo tenías? ¿En Mega Drive o por ahí? Consta que la versión de Mega Drive comparado con la recreativa no es ni mala, o sea, está bien. Pero madre mía. En recre. ¡Qué grito más dramático, por favor! Y si hemos puesto el Darius. Vamos a poner el mini Ninja Warriors. Ninja Warriorcito pequeñito. Solo por escuchar el de Dimulk. Aquí la verdad es que se salieron la peña de Zundata. Exacto. A mí me encantaba la versión de Mega CD. Y la de Amiga está muy chula. Porque además tiene un sistema de carga en que no se corta nunca. Nunca. Va cargando conforme uno juega. A veces se encalla un poco el scroll, pero es una pasada no ver ni un puñetero loading en todo el juego. Iba a hacer un music con de, con el Day Demolk. Tenía todas las versiones elegidas ya separadas. Pero me di cuenta que había tantos vídeos en YouTube de todas las versiones de esta canción que dije, joder, uno más no.
Aquí lo mejor es ir agachado. No, el de Super Nintendo es un Yo contra el barrio. Es muy bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver con esto. Venga, es el cabrón. ¿No vas a salir? Taratara. Es larguísima encima esta música. Esta parte a mí me flipa. No me flipa matar los perros, pero bueno. Violencia pixelada. Muerto estoy, tarde llegamos. Venga, ahora uno de Olimpiadas, pero en serio. Esto se llama Go for Gold. Y tiene una perspectiva un poco curiosota. ¡Vamos a machacar! El control. Donde caiga, venga. Podía haber caído en otro sitio. No he marcado velocidad, así que... ¡Ay! Algo hice muy mal. ¡Oh! Second trial. ¡Go! No le estoy dando a correr. No te funciona bien la memoria, che, ¿sabes? Pues mira que a ti siempre te funciona bien la memoria. Hablando de primos del Kung Fu Master. Estamos ya en 1988. Esto se llama Kurikinton. Kurikinton. Venga, vamos a poner Kurikinton Ping Pong. ¡Ay, Dios mío! Kurikinton King of Ping Pong. ¡Ay, Dios mío! Me río yo solo. Si sabes, tiene migraña. Cuídate. Thank you.
tiene dos manos aquí el amigo. Madre mía, ¿quién les ha vendido ese empapelado? Primo Bruce Lee. Drama. Relativamente serio el juego, nada más. Okay. Por Dios, sí es muy Dragon Ball todo, ¿eh? Muy Dragon Ball. Aquí uno de esos brawlers que uno dice... ¿Para qué cuerno se pusieron a hacer esto? Pero bueno, podría haber quedado peor. Con ustedes, el único juego de Superman que es medianamente divertido. Mola más el Spider-Man de Sega, la verdad, pero bueno. Brawler aéreo. ¿Qué son esto? ¿Masillas espaciales o qué? Por eso digo que es el único divertido de Superman. Jodido, macho. Ahora para arriba, pero es lo mismo. ¿Por qué todo el mundo desaparece? ¿Estamos en una simulación o qué?
Me llama la atención cómo se muere todo el mundo. ¿Hay algún villano tipo arcade en DC? Mola que usen las músicas de la peli, eso sí. Serán los enemigos, no sé, creaciones de Brainiac o algo así. San Francisco. Joder, los mismos enemigos, macho. La patada es mejor. Cuando acabe esta partida, termino Superman. Por lo menos este Superman no tiene el poder del beso que te borra la memoria, como Christopher Reeve. Superman 3 será o Superman 4. Primo Spider-Man, aquí el amigo.
cuenta ni como jefe, ¿eh? No tiene marcador de jefe. Es un pesado nada más. Matadme ya. Pero qué pesa es de enemigo, macho. Venga, matadme. Eval, continúe tu madre. Venga, un poco de alegría. Que nos quedan tres juegos nada más. La alegría de la huerta. La. El pollito que fuma droga, ¿por qué? Yo no sabía lo que era un kiwi hasta que vi este juego, os lo puedo jurar. Un kiwi más allá de la fruta, ¿verdad? Me estoy matando. Que no hacía falta jugar más al... Grandiosa música. Aquí os voy a poner algo muy curioso. Este juego, aunque no lo parezca, es una continuación del Chase HQ, del primer Chase HQ, pero sin coches. No es un juego de coches. Buscad en Movie Games, buscad en todos los lados y veréis que esto forma parte de la saga de Chase HQ. Se llama Crime City. Los protagonistas son los mismos dos fulanos. Pero es un clon de Rolling Thunder. Quien dice Rolling Thunder dice Shinobi. Bueno, ya sabéis. Todo el juego de Taito, solo por la música de Zuntata, vale la pena. El resto... Es como una versión simplificada de lo otro, porque aquí no hay que rescatar a nadie, no hay que entrar en puertas. Murió. El periódico, algo característico de los juegos de Chase HQ. Joder, me parece que he hecho un movimiento menos adecuado para hacer de un coche a otro. Atención, ¿dónde estoy del coche?
Típico ascensor de atasco, señores en jaula. Lo normal que uno espera, ¿verdad? Y hablando de copias, aquí tenemos, digamos, la versión en 2D y con pixel art de el Pit Fighter. Esto es el Violence Fight de Taito. Un juego más nos queda para terminar al final, para terminar con este recorridito de hoy. Somos 10, 10 somos. Es que ya es tarde. Pues no sé, ahora miramos. Antes era Pit Fighter, bueno, entonces ya sabemos quién copió a quién. Entonces el otro, el único que fue innovador fue en el tema de usar los gráficos digitalizados. Pre-Mortal Kombat. Este escenario es completamente plano. La verdad es que la variedad de los golpes no es mucha, pero mola esas frases a lo cómic. Mola. La verdad es que lo único que era súper impecable de Taito era el apartado sonoro, porque estaba quien estaba detrás, pero luego es lo que dice Chesáez, a veces acertaban, a veces no. Y para terminar este recorrido, un juego que tuvo muchísimas versiones, resucitó luego como juego picantón, y este digamos que fue el primer, casi el primero o segundo remake que la propia Taito hizo de su propio juego. El juego original era el Quix. Esta itineración se lanzó en 1989, salió en
en ordenador también. Y bueno, no estaba mal. Es el Ballfield y con este despedimos el programa de hoy. Esa intro completamente inspirada de Arkanoid. Igual la misma intro con distinto gráfico, pues a lo mejor. Hasta la placa te diría que puede ser la misma. ¡Hala! Bueno, venga, pues ya está. Listos por hoy, señoras y señores. Esta fue la primera parte del recorrido de Taito. No sé, tipo el mes que viene, a esta altura más o menos haremos la segunda parte. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. A ver si en algún momento el señor José Luis y nosotros, porque en realidad se tienen que juntar muchas cosas para que podamos hacer el siguiente Retro Paper. Vamos a ver si hay suerte y nos encontramos el viernes. Como os dije, ya no quiero predecir más cosas porque nunca se sabe. Pero yo desde luego voy a estar aquí con el blog de The Punisher. Y este viernes nos toca, si mal no recuerdo, intro. Vamos a ver qué intro nos toca y alguna consola de esas. Muy, muy, muy lamentable porque tengo ganas de ver bodrios. Así que el viernes toca consola mala y música. Nos veremos, como siempre, a las 21:00. Ya sabéis que si queréis ver los programas atrasados, podéis verlos en el canal de YouTube. Os podéis suscribir también. El canal de YouTube hay novedades los martes, los jueves y los sábados, en principio. Aquí, ya sabéis, nos encontramos los miércoles y los viernes. Un saludito a todos. Nos vemos cuando nos veamos. Venga, que paséis. Sigáis pasando una bonita semana. Que juguéis mucho. Que no ocurres tanto, ¿sabes? Recoge ya las cosas y todo eso. Siempre todo con retraso. No, y lo estás viendo. Aunque lo escuches y eso. Pero nada. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes. Vamos a ver si... a lo mejor la semana que viene hacemos eso del Afterburner con la hora de música, pues ya que la tengo subida a YouTube, por lo menos la retransmito. Y vamos a ver cuándo hacemos el primer cine. Haremos una pruebecita con, si os parece, con algún capítulo de la serie del Virtua Fighter, del Defender Virtuoso. A ver qué tal. Lo he dicho, un abrazo, chicos. Nos vemos el viernes. Esto ha sido la edición de hoy de... ¡Por un puñado de juegos!